quizás muchos de ustedes se habrán enterado por medio de redes sociales que el próximo martes 22 de julio se va a llevar a cabo una jornada de vacunación aquí en el municipio. Pero para hablar acerca de esta jornada, hemos invitado al señor Felipe Arcos, quien nos va a comentar acerca de ella. Felipe, hablemos acerca de esa jornada de vacunación que se va a realizar aquí en Santander de Quilichao. Sí, claro, hola. Pues el martes 22 de junio tenemos una jornada de vacunación contra la influenza, fiebre amarilla y tétano. Bueno, ¿ustedes por qué van a llevar a cabo esa jornada de vacunación aquí en el municipio? La estamos llevando a cabo porque para evitar problemas de salud más adelante, tenemos muchos virus y muchas cosas que han entrado, pues, entonces estamos haciendo esta jornada de vacunación. Bueno, hablemos acerca de quiénes pueden participar de esta jornada de vacunación. En este momento la jornada de vacunación está solamente para la población LGTBI de Santander de Quilichao. Bueno, ¿cuándo se va a llevar a cabo? ¿A qué horas y al lugar? Este 22 de julio se va a llevar a cabo en el barrio Centenario, en la calle Octava, número 1158. Es la sede de la fundación de nosotros. ¿Las personas que quieran participar, digamos, de esta jornada tienen que llevar algún tipo de documento? No, lo que necesitamos es que la gente nos confirme. Nosotros vamos a regalar unos numeritos, que la gente nos confirme para tener en cuenta cuánta gente va a ir. Bueno, ¿qué entidades se están vinculando a esta jornada de vacunación? En estos momentos, pues, la Fundación Quilichao Diversa, que es la Fundación LGTBI Santander, y con compañía de la Secretaría de Salud. Bueno, próximamente ustedes van a estar adelantando, digamos, más campañas en pro de la comunidad quilichagüeña. Sí, tenemos varias campañas. Más adelante vamos a tener una campaña de un tamizaje de pruebas de VIH gratis. La Fundación Quilichao Diversa y la Secretaría Municipal invitamos a todos el 22 de julio, en las horas de la tarde, a esta gran jornada de vacunación contra la influenza, fiebre amarilla y tétano, a toda la comunidad LGTBI de Santander de Quilichao. Bueno, televidentes, ya lo escucharon, ahí está la jornada de vacunación que se va a llevar a cabo el próximo martes 22 de julio aquí en el municipio de Santander de Quilichao. Para las personas que estén interesadas, pues participen de ella.